Muy buenos días, que Dios los bendiga y les dé el mejor de los días en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras transmisiones. Este día hemos preparado algo muy especial, tanto para la iglesia en general, pero también pensando en nuestros niños una vez más, agradecidos profundamente por el trabajo que el Ministerio Infantil está realizando, pensando en cada uno de nuestros niños y con la valiosísima colaboración del equipo. Esta mañana queremos comenzar entregándoles la cápsula infantil, así que les pedimos que lo disfruten mucho y que llamen a los niños para que estén en este momento allí y disfruten mucho de ese trabajo. Dios los bendiga. Hola, hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? ¡Qué guapos se ven los niños de Aposento Alto! Desde aquí los puedo ver bañaditos, peinaditos y bien perfumados. Y mira nada más qué cómodos se miran en sus casitas. Pero estoy segura que desearían estar sentados en las sillas de nuestro templo. ¿A poco no? Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero bueno, mientras regresamos a nuestra hermosa casa de Dios, voy a aprovechar que los tengo juntitos y que no se pueden ir a otra parte para memorizar la siguiente cita bíblica. ¿Qué les parece? Y dice así: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la puedes encontrar en Mateo 28, 20. Y el mensaje que aprenderemos es: Jesús nos cuida todo el tiempo. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se han perdido? Quizá en el mercado, en la tienda de ropa, o quizá en algún evento donde hay mucha gente. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Lloraste? ¿O quizá te sentiste como la historia que contó Jesús a una multitud? Se las voy a platicar, ¿les parece? Pongan mucha atención. En aquel tiempo, cierto pastor de ovejas en su establo tenía nada más y nada menos que 100 ovejas, a las cuales amaba con todo su corazón. Las cuidaba de día y de noche, las alimentaba con el más delicioso y verde pasto de los montes. Las quería mucho a todas, a cada una de ellas, ya que cada una era sumamente especial para él. Un día, llegada la tarde, le habló a sus ovejas para que entraran al corral y comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99. ¿Cómo que 99? ¿Dónde está Blanquita? Blanquita era el nombre de la oveja más pequeña, traviesa y distraída de todas. Entonces el pastor, preocupado por su oveja, tomó su morral con un poco de agua y pan para ir al monte a buscarla. En eso se acerca su esposa y le dice: ¿A dónde vas? Ya es tarde para que vayas al monte. Esa oveja que se te perdió es bien distraída, traviesa y además está reflaca. Déjala ya, de seguro está enferma. No tiene caso que vayas a buscarla. No importa, yo tengo que ir a buscarla. Y salió corriendo al monte. Cruzó uno, dos y hasta tres montes hasta que miró una bolita de algodón cerca de un arbusto. Blanquita, ¿dónde te habías metido? Mira nada más qué sucia estás. Llegando te toca baño, ¿eh? El pastor pone a Blanquita suavemente sobre sus hombros y la lleva de regreso al establo. El pastor manda hablar a sus vecinos para contarles que estaba feliz de haber encontrado a su ovejita perdida, sana y salva. Fin. ¡Guau! ¡Les gustó la historia! Ahora le van a pedir a papá o a mamá que les ayuden a leer las respuestas y rápidamente tendrán que elegir una. ¿Sale? ¿Por qué piensas que el pastor fue a buscar a la oveja blanquita? Esta es una opción y esta es otra opción.
Te voy a dar 3 segunditos para que la elijas. ¡Muy bien! La amaba tanto que no podía dejar que su ovejita estuviera por ahí perdida. ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente. Bien. La número 2 dice: ¿qué crees que tenga que hacer la ovejita blanquita para ya no perderse de nuevo? Esta es la primera opción y esta es la segunda opción. ¿Cuál eliges? Te voy a dar 3 segunditos. ¡Muy bien! La ovejita blanquita debe de ser obediente a su pastor, porque su pastor la ama y quiere lo mejor para ella. Del mismo modo, Dios te ama a ti y ama a todos los niños, sin importar su estatura, su color de piel o su color de ojos. Ama a tus padres, ama a tus pastores y a todos nos ama por igual y nos cuida siempre. Jesús siempre está de nuestro lado. La parábola de la oveja perdida la puedes encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Pídele a tus papás que lo lean hoy a la hora de la comida. ¿Qué te parece? Y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Confiamos en Dios que pronto nos podamos volver a ver para alabar a Dios en su casa. Dios te bendiga y te guarde. El Ministerio de Educación Cristiana está orando por ti y por tu familia. ¡Hasta pronto! Precisamente el día de ayer, Dios me permitió cumplir 53 años. Cosa que le agradezco profundamente al Señor. Y de esos 53 años, cerca de 35, los he caminado con Cristo, lo cual ha sido, como decía el apóstol Pablo, muchísimo mejor. Y una constante que he observado durante mi caminar con el Señor es que inevitablemente todo cristiano, todo verdadero cristiano, será probado en su fe. En el capítulo 22 de Génesis, nosotros encontramos la historia de Abraham, enfrentando una de las peores encrucijadas de su vida. La Biblia dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Recapitulemos. Dios había llamado a Abraham y le había dado una promesa, pero esa se cumpliría en Isaac. Es decir, que Isaac es un eslabón indispensable para el cumplimiento de todo esto que Dios había prometido. Pero ahora, sorprendentemente, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. No es lo mismo que tu hijo muera, que de por sí eso debe ser ya una experiencia terrible, a que seas tú mismo quien le quites la vida. Esta es la prueba de Abraham. El versículo 1 lo clarifica y dice: probó Dios a Abraham. Y Abraham pudo haber reaccionado rebelándose de muchas maneras, y todas ellas a nosotros nos hubieran parecido muy justificables, por cierto. Pero esa no fue la reacción del padre de la fe. Abraham no expresa dudas, no expresa cuestionamiento alguno, solamente obedeció. Y les dijo a sus siervos que ellos se quedaran al pie de la montaña, pero de él y de su hijo Isaac dijo: iremos
adoraremos y volveremos. La fe de Abraham confiaba que Dios proveería para ese sacrificio y que él y su hijo tendrían un retorno juntos de lo alto de la montaña. Y dice la Biblia que cuando llegan allá, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió de nuevo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, dice Dios, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amados hermanos, al cristiano Dios puede probarle pidiéndole lo que más ama, porque nuestra fe va a ser probada sí o sí. Para todo verdadero cristiano existen tres verdades bíblicas que hay que mantenerlas presentes, vigentes, renovadas, actualizadas en nuestra fe y en nuestra mente. La primera es que nuestra vida no está exenta de pruebas o de problemas. Nuestra vida no está exenta de pruebas. Así que sabiendo esto, nosotros no debemos caer en una falsa relajación, como si nosotros quedáramos exentos de esa verdad bíblica. Todo verdadero cristiano enfrentará las pruebas. Por ejemplo, el salmista David, en el Salmo 30, en el versículo 6, en la Nueva Versión Internacional, él dice: cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Pero luego la versión del lenguaje actual, el mismo versículo, dice el salmista: yo vivía tan tranquilo que llegué a pensar que jamás fracasaría. Yo bendigo a Dios por estos episodios de la palabra, por esta apertura del corazón de siervos de la talla de David, que habiendo vivido experiencias y alcanzado una relación tan íntima y cercana con Dios, nos dejan saber sus errores y sus fracasos. Y David nos habla de una actitud de falsa relajación en la que había caído y que pensaba que habría cosas que no le podrían pasar a él. Sin embargo, cuando la situación difícil, cuando la prueba vino a su vida, él mira hacia atrás y dice: ¿cuándo fue que caí en esto? Y se dio cuenta que llegó a un momento de falsa relajación porque había ignorado que a todo verdadero creyente le sobrevendrán las pruebas. La segunda verdad bíblica que todo verdadero creyente debe asimilar es que lo que nos sostendrá en medio de esa prueba será la fe y la confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. La tercera cosa, la tercera verdad que todo creyente debe asimilar es que Dios hace que todas las cosas, incluso las pruebas, nos ayuden conforme a su propósito. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles son los propósitos de las pruebas? En primer lugar, comprobar lo genuino de nuestra fe. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Pero ese todo conocimiento que Él tiene de las cosas es a través de las pruebas que a nosotros nos lo hace conocer. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Ezequías, un hombre prosperado, un hombre que conquistó, que fue respaldado por Dios.
Pero en ese apresuramiento, en ese prosperar y en ese conquistar, empezó a ver cosas en su propio corazón de las que no estaba consciente. Pero sin duda alguna son cosas que Dios miraba. Ahora, ¿cómo a veces hace Dios saber al hombre lo que hay en su corazón? Quizá Dios lo hace de muchas maneras y lo trabaja de muchas formas, pero cuando el corazón del hombre no capta lo que Dios está mostrándole, entonces Dios nos muestra cosas por medio de las pruebas. Por ejemplo, la Biblia, hablando de Ezequías, dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Dios lo dejó, y la Biblia es enfática cuando dice: para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Otra versión de la Biblia dice: para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Y encontramos a un Ezequías que se jacta ante unos visitantes que vienen y muestra las riquezas y muestra su superioridad y muestra su poderío. Y él no se daba cuenta que en ese momento, cuando él está haciendo ese tipo de revelaciones, lo está haciendo lleno de orgullo, lo está haciendo lleno de jactancia, de soberbia, de apego. Y entonces dice la Biblia que Dios lo dejó para probarlo y para hacerle saber a Ezequías mismo lo que estaba en su corazón. Una pregunta que debemos hacernos todos nosotros es: ¿cómo está nuestra fe? ¿En la prueba nos acercamos o nos alejamos de Dios? Cuando Habacuc pasó por su prueba, dice la Biblia que él se gozó en el Señor y dijo: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Qué impresionante que la prueba reveló las cosas sórdidas que estaban en el corazón de Ezequías, pero también la prueba reveló un corazón profundamente agradecido en la vida de Habacuc. La prueba siempre tendrá como propósito, hermanos queridos, comprobar lo genuino de nuestra fe. Número dos, las pruebas tienen como propósito humillarnos y recordarnos que no debemos confiar en nosotros, sino que debemos confiar en nuestro Dios. Porque es en nuestra impotencia cuando nosotros abrazamos su omnipotencia. Pablo pudo correr el riesgo de haberse jactado y enorgullecido de la grandeza de su ministerio y de las profundidades de las revelaciones recibidas. Pero Dios permitió sobre la vida del apóstol una prueba. Una prueba que le enseñó a depender del Señor. Ciertamente las revelaciones que recibe el apóstol son extraordinarias, son tan sublimes. Dios corrió el velo para mostrarle al apóstol cosas que el hombre no ve ni el oído oye, y sin embargo Dios se las mostró a uno de sus siervos, y Dios tuvo cuidado de que la grandeza de las revelaciones recibidas no perjudicaran a su siervo, y entonces permitió una prueba de la que a veces no estamos tan conscientes o no entendemos el por qué Dios lo está permitiendo. Pero Dios utiliza una prueba en la vida del apóstol para que él dependa de él, y él nos confiesa y nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás para que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Así que las pruebas tienen como propósito mantenernos humildes y dependientes del Señor. Y tenemos que dar gracias a Dios entonces, porque las pruebas tienen propósitos buenos en la vida de un verdadero cristiano. La tercera cosa que, el tercer propósito que tienen las pruebas es ubicarnos en cuanto a las cosas materiales. En la prueba te das cuenta que nada tiene valor, que ni todas las cosas juntas que tengas, que tengamos, son capaces de disminuir o revertir la situación. Hemos escuchado a gente decir: daría todo lo que tengo, sin pensarlo, sin dudarlo, si eso pudiera revertir una situación que es de muchísimo más valor que las cosas o las posesiones. No me malinterprete, las posesiones son una bendición. Una casa es una bendición, un vehículo, un recurso, un logro, son bendiciones. Pero en la prueba te das cuenta que nada de esas cosas tienen valor. Y Moisés, a pesar del sufrimiento de ser perseguido y rechazado, dice la Biblia que él prefirió los propósitos de Dios, pues los consideraba como una mayor riqueza que todos los lujos que él tuvo en Egipto. Y cuando Moisés pasó por la prueba, debe tomar una decisión. Y están tras él todas esas, esos reconocimientos, esos honores, esas atenciones, esas posesiones, esos privilegios que tenía. Pero por otra parte está frente a él los propósitos de Dios. Y se encuentra ante el dilema de qué es lo que va a hacer. Está siendo probado. Moisés pudo haber retrocedido. Moisés pudo haberse disculpado y haberse reincorporado a aquel estilo de vida. Pero hay algo en el interior de Moisés que le hace saber que está siendo probado. Y entonces dice la Biblia que tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Después de una prueba, nosotros nos damos cuenta que las cosas materiales son una bendición, pero que deben tener su lugar en nosotros y en nuestro corazón. El cuarto propósito que tienen las pruebas es acrecentar nuestro deseo por lo eterno. A la par de que vamos ubicando correctamente nuestro interés en las cosas terrenales y materiales, surge un ferviente deseo de lo celestial, de estar con Él. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando de una gloria venidera. Pablo está hablando de un deseo que se ha acrecentado en su corazón por lo eterno. Pero ¿cómo se acrecenta ese anhelo por las cosas eternas, por lo celestial, por lo espiritual, por lo divino? Es a través de las pruebas. Porque las pruebas clarifican dónde habíamos puesto el corazón. Las pruebas vienen y zarandean nuestra realidad, nuestra comodidad, nuestras formas de pensamiento, nuestros estilos de vida, y nos hacen tener un ubicado concepto de las cosas materiales, pero también acrecentan en nuestro ser el deseo por las cosas eternas y espirituales, donde dice la palabra que debemos tener puestos nuestros ojos. La Biblia habla de que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El quinto propósito que tienen las pruebas es revelar qué es lo que nosotros amamos en el corazón. Las pruebas son como un agente verificador
de nuestro amor genuino y real por Dios. ¿Y cómo se evidencia esto en la prueba? Pues por nuestras reacciones ante ellas. Es decir, las pruebas van a exigir que nosotros tengamos una reacción. Cuando nosotros amamos al Señor por sobre todo, aunque la prueba sea difícil, tendremos una actitud de gratitud por lo que Él hace en medio de las pruebas. Es como la experiencia de Job, que siendo probado dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una parte, una reacción de gratitud, una reacción de reconocimiento de la soberanía de Dios, una actitud de honra a Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas, aunque no lo pueda entender de esa manera. Pero por otra parte, si nosotros nos amamos a nosotros, a otros o a las cosas más que a Dios, entonces nos amargamos, nos frustramos, cuestionamos a Dios, cuestionamos su palabra, cuestionamos sus promesas. El Señor nos prueba para ver si real y verdaderamente lo amamos. Si es verdad que lo amamos a Él tanto como lo decimos cuando estamos en los tiempos de bienestar, de tranquilidad, de bonanza. Abraham demostró por esto que amaba más a Dios aún antes que a su único y amado hijo Isaac. Y Jesús, cuando habló del tema, dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y padre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Claro que Jesús no está aquí hablando de odiar. Tenemos a un Dios de amor que proyecta y derrama su amor para nuestros familiares. Pero se trata aquí de un amor que debe ser a Dios de forma incondicional y superior para Jesús, para nuestro Dios. El sexto propósito que tienen las pruebas es enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Lo material y lo terrenal nos enseña a amar a este mundo, pero la fe nos enseña a valorar lo eterno, a valorar lo divino, a obedecer en medio de las pruebas, porque al obedecer en medio de las pruebas somos bendecidos. Jesús es nuestro mayor ejemplo de alguien bendecido por la obediencia. Filipenses, cuando habla de Cristo, dice: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el privilegio más alto y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Por su obediencia perfecta, Dios lo exaltó por sobre todo y todos. El séptimo propósito que tienen las pruebas es capacitarnos para ayudar a otros en sus sufrimientos. La prueba nos capacita para ayudar a otros que pasan por lo mismo y poder decirles: yo he pasado lo mismo que tú y Dios me sacó de ahí. Cuando Jesús habla con Pedro en Lucas capítulo 22, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Qué maravillosa manera de Cristo de explicarle
a su discípulo las situaciones por las que tendría que atravesar. Y entonces esto ocurre verdaderamente. Y Pedro es pasado por una situación agónica de experimentar la traición, el haber traicionado, el haber fallado, el llorar amargamente, el sentirse alejado, haber perdido su propósito incluso de la vida, en un vacío terrible que experimenta el apóstol. Pero llegó un momento en el que fue restaurado por Dios, por Jesús. Y entonces Pedro, cada vez que miraba a una persona en esa condición, decía: Pedro, yo sé lo que él está sintiendo. Yo sé cómo se siente un traidor. Yo sé cómo se siente alguien que falla. Yo sé cómo se siente alguien que está vacío. Y entonces Pedro comienza un ministerio impresionante, alcanzando a miles, porque estaba motivado por esa pasión de haber experimentado. No era algo que él hubiera estudiado, le hubieran platicado. Era algo que él mismo había experimentado. Él lo había atravesado, sufrido, padecido y enfrentado por las pruebas que él pasó. Cuando la Biblia habla de Jesús, nos habla de que él es capaz de ayudar y socorrer a todo aquel que acuda a él. Porque cuando la Biblia habla de Jesús, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Jesús es nuestro sumo sacerdote misericordioso para cada uno de nosotros. Y finalmente, hermanos queridos, el octavo propósito de las pruebas es generar resistencia y fortaleza. Mientras todo está en calma y comodidad, vivimos por los sentidos en vez de vivir por fe. Pero un buen soldado no demuestra su valor en los tiempos de paz. Asimismo, un cristiano demostrará su fe en la prueba. No se puede saber qué tan buen soldado es alguien hasta que está enfrentando una batalla. No se puede saber la calidad de un verdadero cristiano hasta que éste esté enfrentando la prueba. Y Dios permite las pruebas porque la prueba va a generar resistencia y fortaleza. Y allí ejercitará y será fortalecido para dos cosas. Quizá para la siguiente prueba que le va a sobrevenir en la vida y que pudiera ser incluso más fuerte. Y Dios, a través de una prueba, nos genera resistencia y fortaleza, porque eso nos capacitará para enfrentar quizá otra situación más fuerte en lo sucesivo. Pero a la vez, esa fortaleza y resistencia recibida nos hará más útiles para el Señor. Porque en cuanto más útiles seamos para Él, mayor será el poder y la gloria que experimentaremos. Y entonces seremos instrumentos que han sido procesados y que ya no solamente se quedan, se apropian de fortaleza y resistencia, sino que ahora esa resistencia y fortaleza la ponen al servicio de Dios en la vida de otros que están atravesando situaciones difíciles también. En el capítulo 11 de Hebreos vimos a Abraham como el ejemplo humano de la fe. Pero es justamente en el siguiente capítulo de Hebreos, en el capítulo 12, en el que vemos nuestro ejemplo supremo en todo, que es Jesús. Y dice la Biblia:
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amada iglesia, hermanos, amigos, tenemos a Dios, el Espíritu Santo, con nosotros. Por eso el apóstol Santiago, cuando hablaba de las pruebas por las que se atraviesan en esta vida como cristianos, decía: hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis pasando cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Permítame hacer una rápida recapitulación de cuáles son los propósitos de las pruebas. Número uno, comprobar lo genuino de nuestra fe. Número dos, las pruebas nos humillan y nos recuerdan que no debemos confiar en nosotros, sino en Dios. Número tres, las pruebas tienen como propósito ubicarnos en cuanto a las cosas materiales, y que las cosas materiales están allí como un esclavo que debe obedecernos, pero nunca como un amo que debe imponerse sobre nosotros. El cuarto propósito que tienen las pruebas es acrecentar nuestro deseo por lo eterno. Dios sabrá lo que tiene que hacer para que se acrecente en cada uno de nosotros ese anhelo y ese deseo por las cosas eternas. Y para eso a veces Dios nos manda pruebas. Número cinco, el quinto propósito que tienen las pruebas es revelar lo que amamos en nuestro corazón. A veces no nos damos cuenta hasta dónde estamos desobedeciendo el mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pero a veces las pruebas efectivamente nos demuestran, para satisfacción y para gozo, que evidentemente, que efectivamente, a quien más amamos en esta vida es a nuestro Señor, pero la prueba vino a revelarlo. Propósito número seis que tienen las pruebas es enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Muchas cosas que Dios ha dado, que Dios ha, de la que nos ha rodeado, no estamos tan conscientes de ello. No lo vemos siquiera como una bendición. No lo consideramos de esa manera. Se ha vuelto tan común, tan ordinario en nosotros. Pero a veces la prueba viene y tiene como propósito enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. El séptimo propósito que tienen las pruebas es capacitarnos para ayudar a otros en sus sufrimientos. No hay cosa más hermosa que un hombre que ha sido procesado por Dios, que una mujer que ha pasado por el fuego, que una familia que ha pasado por una prueba y emergen con fuerza, con propósito. Fue un aprendizaje doloroso, intensivo, pero que se queda grabado para siempre en la vida. Y entonces esas personas, esos creyentes, son ahora instrumentos para bendición de otros. Y número ocho, el octavo propósito que tienen las pruebas es generar resistencia y fortaleza. Dios sabe cuando estamos débiles. Dios sabe cuando estamos flaqueando. Dios sabe cuando estamos en riesgo incluso de desviarnos. Y entonces Dios envía pruebas a nuestra vida con propósitos de generar resistencia y fortaleza. Por eso dice la bendita palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Durante nuestro caminar con Dios, seguiremos enfrentando pruebas. Quisiera ser portador de una noticia diferente a esa, pero ni Jesús la omitió.
Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. No dijo comprendan, no dijo entiendan, simplemente dijo confíen. A veces no puedo comprender, a veces no puedo entender, a veces no puedo aceptar, pero siempre podré confiar. Pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Las pruebas continuarán siendo parte de la asignatura de todo cristiano en esta vida. Si no lo entendemos así, entonces entraremos a una falsa relajación y vamos a descuidar nuestra vida y vamos a apartarnos incluso de la fe. Pero si entendemos esta palabra que Dios manda a nuestra vida en este momento, si nosotros abrazamos esta verdad bíblica y la ponemos en práctica, yo le aseguro que las pruebas vendrán, pero los resultados de ellas en cada uno de nosotros serán para gloria de Dios y para beneficio suyo y de los suyos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre porque eres bueno, Señor, porque eres soberano, porque tienes todo en control, porque no nos has dejado solos, porque tenemos mapa, porque tenemos brújula, porque tenemos quien nos guía. Gracias, Señor, porque todas estas cosas son el gran privilegio solamente de aquellos que han depositado sus vidas en ti. Nos sentimos privilegiados de ser parte, Señor, de ellos, alcanzados por tu gracia, por tu perdón, por tu amor y por tu misericordia. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque ciertamente, Señor, las pruebas son inevitables. Son tramos del camino que no podemos evadir. Pero yo te suplico, Señor, en esta mañana, que en medio de toda situación haya un pueblo, Señor, entendido en los tiempos, un pueblo que no entra en una falsa relajación, sino que es un pueblo que se apercibe de las cosas que vienen y determina que todo esto lo va a atravesar y saldrá adelante por tu ayuda, Señor. Gracias porque las pruebas nos recuerdan nuestra pequeñez, pero también nos recuerdan tu grandeza. Yo te pido, Señor, que veamos tu grandeza en medio de las pruebas. Oro en el nombre de Jesús por aquellos, Señor, que de alguna forma o de otra están atravesando estos tiempos de prueba, por la pérdida de un ser querido, por un diagnóstico médico, por alguna situación económica, por alguna tristeza, por alguna ansiedad, por alguna tristeza o depresión. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestras pruebas no sean tiempos en vano, Señor, sino que tengan cumplimiento de propósitos y que cada uno de estos propósitos de los que hemos hablado en esta mañana sean una realidad, Señor. Yo pongo a la iglesia en tus manos, a los amigos que nos están que están frecuentando, Señor, este canal, a los que nos visitan, Señor, a través de los medios. Yo te pido bendición sobre ellos y que la palabra, Señor, viva y eficaz, vivifique sus vidas y les alumbre para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, amado Dios. Amén. Amén. Hermano, no dejemos de orar por tres familias que en este tiempo están enfrentando esa tristeza que solamente puede ser entendida por quien la está viviendo. No dejé de orar por la familia Terán, no dejé de orar por la familia Tapia y la familia Gracia. Que Dios los rodee, los sostenga, que sea palpable la presencia de Dios, el abrazo del Espíritu Santo sobre sus vidas, que su fe no decaiga hasta desmayar. Y ustedes, iglesia, guárdense en la fe. No son tiempos de falsa relajación, son tiempos de cuidado en todos los sentidos.
Son tiempos para estar apercibidos. Le bendigo en el nombre del Señor, deseando que la paz del Señor gobierne su mente y su corazón, que llene su casa, que sean cubiertos con el poder y la sangre de Cristo. Gracias a Dios que Dios nos mantiene en victoria, fortalecidos en la fe, en la salud, en el Señor mismo. Gracias al Señor, porque hay cosas que solamente porque uno está en Cristo sabes que puede salir adelante en medio de todo esto. Que Dios los bendiga mucho. Los amo profundamente y los bendigo en el nombre del Señor.